documentos respecto a los enrejados del fraccionamiento Tangamanga. Ya había hecho el comentario de que por ahí aparecieron documentos que no conocíamos, como son algunos permisos de construcción y algunos permisos por parte de Cabildo para poner rejas sobre las vías públicas. Pero ya existen 5 en específico que son las que se van a demoler. Tenemos en Antonio de la Luz, en Alberto Cosío, Antonio de la Luz, Rodolfo Aguirre, Guillermo Aguirre y Fierro, son las rejas que de las que procederemos a su demolición.